Muy buenas noches, saludos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro Foro Deportivo. En este 28 de noviembre se nos va acabando el mes. Lo que no se nos acaban son los empates para el Recreativo de Huelva. Enseguida analizamos el nuevo empate a cero, el séptimo ya de esta temporada del decano del fútbol español, en el día de ayer en tierra norteafricana, frente a la Unión Deportiva Melilla. Mal en ataque, bien en defensa, pero así, punto a punto, el Recre no va a salvar la categoría. Enseguida analizaremos ese encuentro que ayer se lo dimos en directo a través de las cámaras de Telenube y de Condavisión, y que a la finalización de nuestro Foro Deportivo volveremos a repetir para todas aquellas personas que quieran volver a visualizarlo. En tercera división, bueno, las cosas fueron mejores. El San Roque de Lepe cambió su dinámica negativa y sumó una importante victoria 2-0 frente a Los Barrios. Por su parte, el Recre B logró un valioso empate. Dio la sorpresa a la jornada porque fue capaz de empatar en el nuevo mirador de Algeciras ante el líder de la categoría, el conjunto gaditano, 3-3, en un partido que al descanso iba perdiendo por 3-1. Analizaremos también la jornada en la división de honor, así como en Primera Andaluza y para al resto de nuestras categorías. No hemos tenido competición en el fútbol femenino, así que descanso para el Fundación Cajasol Sporting, que el pasado viernes estaba de enhorabuena recibiendo la medalla de oro de la provincia. En Liga EVA, una de cal y otra de arena, la quinta derrota consecutiva para el Club Baloncesto San Juan en Utrera. No reacciona el conjunto de Celes Vizcaíno, mientras que el Enrique Benítez, en un partido muy complicado en Plasencia, gracias a su defensa lo sacó hacia adelante. Nueva derrota del Pan Moguer y además dolorosa ante un rival directo en la pelea por la permanencia de la categoría como es Melilla, al igual que hablaremos también de la travesía Marismas de Lodiel. Hemos tenido Duatlón en el Portil, el Cross Duatlón en el Portil, que se lo ha vuelto a llevar Emilio Martín, el bicampeón del mundo de la especialidad, el onubense, así como Carolina Marín, que cayó en semifinales en el Abierto de Hong Kong. De todo ello y de mucho más, como siempre, le vamos a hablar en un Foro Deportivo que viene cargadísimo de acontecimientos y que empezamos a desglosar ya a continuación. Pues comenzamos nuestro Foro Deportivo y lo hacemos como siempre con la actualidad del decano del fútbol español. No pudo ser, mal partido ayer en Melilla, en tierras norteafricanas, frente al conjunto de Josu Uribe. Vamos a ver imágenes del resumen de lo que fue el séptimo empate a cero de la presente campaña del decano del fútbol español, que no estuvo mal en defensa, ahí las poquitas aproximaciones que tuvo en la primera parte, pero estuvo mal en ataque. Tan solo 2-3 llegadas a lo largo de todo el partido y la lástima es que no se probó ni una sola vez a Dani Barrio, al cancerbero del conjunto azulino. Hubo 3 cambios. Ahí vemos a Arturo, que le ha ganado la partida a Rubén Gálvez. La verdad es que está teniendo muy buenos números Arturo, salvo los 3 goles que encajó en la segunda parte ante el Club Deportivo Elegido. Arturo lleva un gol en las últimas 4 jornadas, lo cual demuestra que está a muy buen nivel. Y hubo variaciones. Adri Díaz fue la gran novedad y lo estamos viendo con el dorsal número 8. Adri Díaz, el canterano recreativista, lo conoce Pavón y fue la gran novedad en este caso en el 11 recreativista por el sancionado Jesús Vázquez. Papi Asane al final se quedó aquí en Huelva y desde luego el senegalés va a tener muy poquitas opciones de poder jugar esta temporada. Con la llegada de Pavón, ahí estamos viendo una de las aproximaciones del Melilla, y la otra gran novedad estuvo en la presencia de Rubén Mesa por Iván Aguilar como 9 del conjunto recreativista. Estamos viendo ya imágenes de la primera parte. El Melilla, la verdad que por puntos, tampoco hizo un gran partido, pero por puntos sí es cierto que generó más peligro que el conjunto recreativista. Hemos visto anteriormente un disparo de falta de Richi y luego el lanzamiento desde la frontal del área de Santi Luque, uno de los jugadores más efectivos en la primera parte. En la segunda, afortunadamente para el Recre, ya no apareció tanto y por parte del decano del fútbol español prácticamente no hubo nada, tanto en la primera como en la segunda. En la segunda sí hubo 2 disparos certeros por parte de Antonio Núñez y de Rafa de Vicente, los veremos posteriormente, pero ni un solo disparo entre los 3 palos. Dani Barrio, el portero de la Unión Deportiva Melilla, fue un auténtico espectador, un mero espectador en el día de ayer. El Melilla no se lo pensaba 2 veces, cada vez, están viendo el resumen del partido, cada vez que tenía disparo desde la frontal del área, buena parada de nuevo de Arturo, estuvo muy bien. La verdad que Arturo le ha ganado la partida a Rubén Gálvez en la portería y todo parece indicar que va a seguir teniendo la confianza de Juan Manuel Pavón en la portería.
portería recreativista. Ahí estamos viendo una nueva llegada por parte del conjunto onubense, que ayer jugaba de dorado, un disparo de Antonio Núñez, pero se había acompañado de la mano, aunque al final la jugada valió, y a balón parado. El Melilla lo intentó una y otra vez, la verdad que lanzó muchísimos córners, y estamos viendo un remate de Nacho Aznar con Ubay Luzardo, que le volvió a ganar en este caso la partida. Manolo Bonaque será nuestro invitado de excepción, Manolo Bonaque, mañana en la tertulia de Foro Recre, y por primera vez en la presente campaña se cayó del 11 titular recreativista el central del decano del fútbol español. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte, y yo se lo indicaba, las dos ocasiones claras que tuvo el Recre, pero mal Antonio Núñez, sobre todo porque lanzó demasiado mordido, y luego vamos a ver un poquito más tarde otro golpeo por parte de Rafa de Vicente, precisamente el dorsal número 4, ahí forzaba la cartulina amarilla por parte de Cubillas, absurda porque se colocaba delante del esférico el colegiado Pérez Muley, la verdad que no tuvo grandes complicaciones para poder dirigir el encuentro, y ahí veía cartulina amarilla Iván Aguilar. Lo cierto es que curioso y detalle para tener en cuenta, porque el auxiliar fue el que avisó al árbitro de que le tenía que mostrar cartulina amarilla a Iván Aguilar, y no fue por protestas como creíamos en un principio, sino porque se marchó a la grada a recibir instrucciones por parte de Juan Manuel Pavón. Como está prohibido, ojo con Pavón, porque la situación cada vez se le está complicando más al actual técnico, que todavía no lo es porque no se ha finiquitado el contrato con Alejandro Ceballos. Ya está apercibido de poder ser sancionado, de poder ser inhabilitado, y ojo que si ya no tuviera problemas el Recreativo de Huelva, se le podría sumar la inhabilitación de Pavón, que no se podría sentar y no podría dirigir al Recreativo de Huelva. Ojo, se está hablando de entre 6 meses a 1 año. Urge ya al Recreativo llegar a un acuerdo con Alejandro Ceballos. Ayer volvió a haber multa, 2.400 euros, por no tener entrenador el conjunto recreativista, y sigue sumando los problemas para el decano del fútbol español. Ahí estamos viendo Sufián, una de las pocas aproximaciones por parte del Melilla. Lo decimos que el partido dio para muy poco, lo cierto es que las defensas se impusieron a los ataques y ni Recre, ni en este caso el conjunto recreativista. Ahí estamos, la ocasión más clara de peligro por parte del decano del fútbol español, internada de Iván Aguilar, pero posteriormente se hartó de balón, intentó hacer el recorte y finalmente se marchó por línea de fondo. Pero al menos Iván Aguilar, cuando salió, le dio un poquito de consistencia, y estamos viendo precisamente la ocasión más peligrosa del decano del fútbol español. De nuevo balón en la para Iván Aguilar, espera la llegada de segunda línea, balón atrás para Rafa de Vicente, golpea con la zurda, el magnífico golpeo, pero se marchó por encima de los tres palos de la portería de Dani Barrio. Ahí se acabó el Recre. Lo cierto es que estamos en el minuto 57 aproximadamente, en la hora de partido, y ya no apareció más en ataque el decano del fútbol español. De nuevo lo intentaba Sufián con una serie de rechaces, pero a partir de aquí ni uno ni otro conjunto, aunque lo intentaban, no terminaban con llegar con peligro sobre la portería del conjunto recreativista. Amarilla para Adri Díaz, para el canterano recreativista, por falta sobre Cubilla, y lo cierto es que el árbitro no se complicó. Estuvo muy bien el colegiado de la contienda en el día de ayer. En tierras norteafricanas tampoco se lo pusieron muy difícil los jugadores y empezaron el carrusel de cambios por parte del conjunto de Josu Uribe, intentando buscar alguna reacción por parte de sus jugadores, pero ya no llegaría absolutamente nada, no pasaría nada. El segundo cambio en las filas del Recreativo, Ernesto sustituyó a Rubén Mesa, no estuvo mal Rubén Mesa, pero es que no le llega nada a los nueve del decano del fútbol español. Variación táctica, la banda izquierda se quedó completamente libre, y a partir de aquí yo no sé por qué Pavón no se da cuenta que Miguelito tiene que jurar. Mire qué pase sensacional metía para Iván Aguilar, cuando Miguelito tiene libertad de movimientos y no está volcado tanto en banda, empieza a generar peligro. Llegó uno o dos pases interiores del propio Miguelito, pero el Recre no los aprovechó en su línea más adelantada. Y a balón parado, el Melilla lo intentaba una y otra vez, pero afortunadamente en este caso el Recre sí estuvo muy acertado a la hora de defender todos los balones, tanto en lanzamientos de saque de esquina como en lanzamientos de faltas laterales, una y otra vez. El Melilla lo intentaba, pero una y otra vez la defensa del decano del fútbol español repelía esos golpeos. Lo reconoció Josu Uribe, que ayer ellos lo intentaron, pero que el Recre estuvo muy bien plantado. Cierto es que el decano del fútbol español llevaba 3 derrotas consecutivas en sus 3 últimas salidas, la más dolorosa en
este caso fue la derrota frente al Club Deportivo Elegido, y Pavón ayer prefirió defender, atacar muy flojo. El Recre en ataque, pero cierto es que en defensa sí estuvo muy certero, y no solo la línea defensiva, sino todo el equipo rindió a muy buen nivel. El punto es insuficiente, está claro, no le vale ni al Melilla ni al Recreativo de Huelva, y menos al Recre, porque con la victoria en el día de ayer del Córdoba B, el Recre sigue en descenso directo y ahora mismo a 3 puntos ya. Anteriormente estaba a 1 punto, ahora a 3 puntos de la salvación y a 1 punto en este caso de la promoción de descenso. Luego veremos la clasificación. Pero Josu Uribe lo reconocía, el técnico de la Unión Deportiva Melilla: el partido no dio para mucho más, el punto es insuficiente, pero ellos lo intentaron. Bueno, hemos intentado por todos los medios, ¿no? De una manera o de otra, creo que no se les puede reprochar nada del esfuerzo, del trabajo, y bueno, hemos tenido nuestras ocasiones también para poder finalizar, para poder meter, y bueno, ellos han buscado su partido. El campo no está fácil para gente como Sufi, como Santi, está complicado, es difícil el poder enganchar esa pelota y poder girar, y bueno, es más fácil defender que atacar, ¿no? Ellos han hecho su partido y bueno, esperando alguna contra, alguna acción, tampoco no han tenido prácticamente nada, ¿no? Y es que ayer claramente las defensas se impusieron a los ataques. El Recre estuvo mucho mejor en su línea de retaguardia que en su línea ofensiva. Y eso que hay jugadores con muchísima calidad: el propio Miguelito, Rubén Mesa, Iván Aguilar, Antonio Núñez, Fran Machado, que no está a su mejor nivel. Pero ayer es que prácticamente no hubo ocasiones, y disparo entre los tres palos no hubo ninguno. El Melilla lo intentó, pero al final las defensas mucho mejores que los ataques. Nosotros, primera parte, yo creo que habíamos hecho situaciones para ponernos con ventaja, nos hubiese ayudado mucho el ponernos con ventaja, nos hubiese dado mucha tranquilidad si la primera parte hubiésemos hecho alguna de las que tuvimos, nos hubiese dado mucha pausa y mucha confianza. No lo hicimos, y bueno, pues el partido va entrando, el rival no quiere perder y cada vez repliega más, y bueno, aún así al final también tuvimos alguna llegadita para poder hacer daño, de Rubén, de Q. Bueno, hemos competido, hemos dejado la portería a cero y seguir. Nos cuesta el gol, nos ha costado todo el año y nos sigue costando, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente se ha vaciado, ha competido y ha competido con fuerza, ¿no? Ahí estaban las declaraciones del técnico de la Unión Deportiva Melilla. Como Pavón no puede hablar, en este caso como Pavón sigue estando en la grada y sigue estando en el anonimato, no tenemos lamentablemente las declaraciones de un responsable técnico, y en el día de ayer nuestros compañeros de la televisión de Melilla tampoco cogieron algunos de los jugadores del decano del fútbol español. De ahí que solo le podamos ofrecer imágenes del entrenador de la Unión Deportiva Melilla. Urge ya para el Recreativo de Huelva solucionar el tema del entrenador. No es el más grave, porque hay otros temas mucho más graves, pero la situación del entrenador empieza a colear ya, y mucho, en el conjunto recreativista. Bueno, vamos a recordar precisamente los resultados de la jornada, la 16ª de Liga en el grupo 4 de Segunda División B, 7º empate a 0 de la temporada del Recreativo. En el día de ayer, en tierras norteafricanas, ante el Melilla, único marcador, una vez más, al igual que la pasada jornada, en la que se queda sin goles. Cada vez que juega el Recre, ahí no hay goles. A ver si pueden llegar la próxima semana ante el Granada B. Precisamente un Granada B que le ganó 3-0 a la Balompédica Linense. Jaén 4, Sanluqueño 2, La Roda 2, Mancha Real 3, ha sido destituido Mujol, el técnico de La Roda, después de la derrota en el día de ayer. San Fernando 1, Jumilla 0, Cartagena 1, Villanovense 1, Elegido 2012 2, Murcia 3, Mérida 1, Córdoba 2, La Hoya Lorca 1, Linares 1, y el Marbella, que recupera la senda del triunfo, 3-2 le ganó al Extremadura. Afortunadamente, la jornada para el Recre no fue mal, porque perdió La Roda, perdió también el Atlético Sanluqueño y la Extremadura, los tres van por debajo del conjunto recreativista. Recordamos esa clasificación en el grupo 4 de Segunda División B, donde el Recre lamentablemente continúa en puestos de descenso a Tercera División. No termina de mejorar, punto a punto las cosas no funcionan. Ahí tenemos ya la clasificación, el Recre 17º con 16 puntos, y ojo, que la salvación se coloca ya a 1 partido, a 3 puntos. No puede permitir el Recre estar cada vez más alejado de la zona de la permanencia. Está a 2 puntos de la promoción, que marca ahora mismo el Córdoba B, y a 3 de la salvación directa, que marca precisamente
Su próximo rival, el Granada B, con 19. De ahí que el partido del próximo domingo, 5 de la tarde, no es que sea una final, pero sí se convierte en un partido importantísimo para el decano del fútbol español. El Recre, por lo tanto, que tiene que seguir mejorando y tiene que seguir sacando esta situación hacia adelante. Como veníamos anteriormente, arriba Cartagena y Marbella, en la zona baja de la tabla, además del Recre, se encuentran La Roda, el Sanluqueño como colista y también el Extremadura, que afortunadamente no levantan cabeza. Bueno, esto en cuanto al grupo cuarto de Segunda División B, el análisis del nuevo empate a cero, el empate sin goles del decano del fútbol español. En Tercera División, bueno, las cosas fueron un poquito mejor, sobre todo porque el Recreativo B sumó un empate a tres frente al Algeciras. Dio la sorpresa de la jornada el conjunto de Juanma Rodríguez, con el cual dialogamos la pasada semana, y nos confirmaba sobre todo que su equipo, a pesar de la mala dinámica de resultados, llevaba 2 puntos de los últimos 18, no estaba jugando mal, merecía algo más, y vamos a ver si este empate en el nuevo mirador de Algeciras le da más moral al filial recreativista. Iba perdiendo por 3-1 el conjunto de Juanma Rodríguez al descanso, pero fue capaz con los goles de Mis